pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Dame más de ti. Segunda parte. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Evangelio de Lucas, capítulo 11, versos 9 y 10. Aquí estamos otra mañana más pidiéndole a Dios gracia y misericordia para nuestras vidas en este día que comienza. Pidiéndole perdón, pidiéndole ayuda para terminar el día con victoria. Una ayuda sin la que nuestros días están condenados a fracasar, hundidos en nuestros propios pensamientos, razones y justificaciones. Dios es generoso, es dadivoso, es clemente y misericordioso, pero también es omnisciente. En él habita toda la sabiduría y verdad, como se nos dice en el libro de los Números, capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así pues, cuando nos dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá, recibiremos, hallaremos y se nos abrirá. La verdad es que no siempre recibimos. Bueno, eso en realidad no se ajusta a la verdad. Eso de que no siempre recibimos no es más que una respuesta venida de la impaciencia o el desconocimiento de la forma en la que Dios hace las cosas. Pues podemos afirmar, sin riesgo alguno de equivocarnos, que Dios es fiel a sí mismo y a sus promesas. Por lo que cuando te dice, pide y recibirás, recibirás. Sin embargo, aquí entra en juego otra de las piedras de tropiezo que nuestras vidas arrastran, el tiempo y la prisa. Pues cierto es que recibimos, pero no cuando esperábamos, y muchas veces tampoco recibimos lo que esperábamos, pero recibir siempre recibimos. Eso del tiempo y la prisa dificultan grandemente nuestra relación con Dios. Claro está, quienes lo tengan. No sé quién acabará leyendo o escuchando estas cosas. Pero cuando en nuestra relación con Dios entran en juego el tiempo y la prisa, acabamos viendo a Dios como a través de un prismático puesto al revés, como un ser lejano y ajeno, como si algo se interpusiera entre Él y nosotros, algo que impide que sus promesas y bendiciones lleguen a nosotros. ¿Por qué? Dios no es un Dios distante, no es un Dios ajeno a nuestros miedos y a nuestro dolor. Él es aquel que decidió abandonar su gloria y despojarse a sí mismo, humillándose, tomando forma de siervo, y en la condición de hombre, venir a morir en la cruz para liberarnos del peso de nuestro pecado. Aquí me gustaría retomar el versículo con el que terminábamos el pensamiento anterior. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Y cuáles son esos deleites? ¿Son pecados? ¿Son tropiezos? ¿O simplemente son cosas que no forman parte del plan de Dios? Porque tal vez haya cosas que no las contemplemos como pecado y estén ocupando un lugar en nuestras vidas que solo le corresponda a Dios. Por otra parte, y para ir terminando, la carta de Romanos nos dice en el capítulo 14, verso 23, todo lo que no proviene de la fe es pecado. Esto debiera de darnos mucho que pensar sobre aquellas cosas que configuran nuestros deleites.
en qué nos deleitamos, qué esperamos de Dios, de qué queremos ser libres o de qué nos vemos esclavos. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, dice el Salmo 37, verso 4. De esta forma tan sencilla acabamos cerrando el círculo sobre estas cosas, sobre estos deseos de nuestro corazón que Dios nos hará ver cumplidos. Deleítate en el Señor y descansa en Él y en el cumplimiento de sus promesas. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Evangelio de Mateo, capítulo 7, verso 11. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.